Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Voces. Les saluda Ana Gilmara Vilches y vamos a arrancar con las informaciones más importantes del día de hoy. Bueno, arrancamos precisamente con lo que sucedió anoche y es que Daniel Ortega dio un discurso en cadena nacional en el que se refirió a distintos temas del país, pero hizo hincapié en uno que ha llamado la atención en redes sociales y ha generado controversia dentro de aquellos que escucharon y reaccionaron a su discurso, y es que dijo sobre las sanciones que han recibido personas cercanas a su círculo, personas cercanas y de confianza. Sobre estas sanciones, Ortega dijo: los que andan ahí de rodillas pidiendo sanciones contra su pueblo, los que se alegran cada vez que sancionan a su pueblo, eso es lo más abyecto que puede haber sobre la tierra y los más abyectos que puede haber aquí en nuestra patria Nicaragua, porque están continuamente celebrando, dijo. Y se refirió además al tema de Venezuela, explícitamente dijo que Venezuela resistió otro intento de golpe. Se preguntaba por qué se ensañan con Venezuela, por qué si el comandante Hugo Chávez lo que hizo fue poner en práctica principios cristianos, socialistas, etcétera, e insistió, refiriéndose al tema de Nicaragua y de las sanciones, insistió que los miembros de la Alianza Cívica se preguntaba dónde tienen el alma. ¿Dónde tienen el corazón? No tienen ni alma ni corazón, lo que tienen es veneno, dijo. Veneno, nacieron marcados por el veneno, lo que los convierte realmente en miserables. Esa es la miseria humana, es una expresión de la miseria humana, subrayó Ortega. Bueno, recordemos que el círculo cercano al presidente y la misma vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido sancionados por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. De allí viene la reacción ante estas sanciones. En la mesa de diálogo, uno de los puntos discutidos es precisamente que se levanten las sanciones, que se le pida a la comunidad internacional que no se apliquen tampoco nuevas sanciones a nadie involucrado. Bueno, la Alianza Cívica reaccionó a las palabras de Ortega y el texto publicado dice: el gobierno se equivoca al pensar que sin compromiso y voluntad evidente de cumplimiento y un acuerdo integral que asuma con responsabilidad resolver la raíz del problema, va a modificar la posición de los países que le han impuesto sanciones a Nicaragua. Es irrelevante emitir comunicados llamando a suspensión de sanciones sin base en hechos y compromisos reales. Bueno, en esta misma semana hubo un intento de negociación en la que la parte negociadora por parte del gobierno se levantó, llevó una contrapropuesta a última hora y la mesa se disolvió, los acuerdos a los que se habían llegado también se rompieron. Entonces, la negociación ha quedado suspendida y la alianza insiste. Por lo tanto, no habiendo logrado los acuerdos de los puntos de la agenda, ni mucho menos iniciada su implementación, y peor aún, estando muy lejos el país de resolver las condiciones que provocaron dichas sanciones, la alianza no ve la coyuntura actual como el momento apropiado para hacer tal llamado. La alianza se refiere, entre estos acuerdos que han sido incumplidos, la liberación de los presos políticos, la liberación total, no su excarcelación como ha sucedido hasta ahora, entre otros muchos puntos que se señalan como inconclusos o que no han sido respetados por el gobierno de Daniel Ortega.
Bueno, en otros temas, los obispos nicaragüenses publicaron su carta pastoral en la que lamentaron desde el uso indiscriminado de los recursos naturales hasta las condiciones de los presos políticos. Esto surge precisamente después de Semana Santa y hablan los obispos sobre los presos políticos y dicen la falta de respeto a los derechos constitucionales, los exiliados, los refugiados, los asilados, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, el conflicto por tierras y sus correspondientes consecuencias por el desplazamiento de familias del occidente a la costa caribe del país, invadiendo las tierras fértiles que han poseído históricamente los pueblos indígenas y aquellas reservas nacionales como Indio Maíz y Bosaguas, evidencian que sin la presencia de Dios que ha puesto su tienda entre nosotros, no tenemos futuro. Eso es parte de la carta pastoral que los obispos nicaragüenses emitieron recientemente. Ahí pueden ver las firmas de los obispos que son parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Bueno, la carta completa la pueden encontrar en la cuenta de Twitter de la Arquidiócesis de Managua. Vamos a hacer un breve corte y ya volvemos. Hacer periodismo no es un delito. Lucía Pineda y Miguel Mora son periodistas nicaragüenses que han sido encarcelados y procesados injustamente por haber sido la voz de un pueblo que diariamente era asesinado y sometido a constantes violaciones a sus derechos humanos. Fueron castigados por emitir opiniones que eran contrarias al gobierno, al igual que cientos de personas que se atrevieron a levantar la voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exigimos libertad plena, inmediata y sin condiciones para ellos. Yo soy Tiffany Roberts y exijo el pleno respeto a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Hacer periodismo no es un delito, pero bajo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda han sido encarcelados durante más de 4 meses por informar sobre las violaciones a los derechos humanos. Miguel y Lucía están siendo procesados en un juicio político, acusados de terrorismo en un intento por criminalizar el ejercicio del periodismo. En realidad, ellos están siendo castigados por emitir opiniones contrarias al gobierno, al igual que miles de personas que levantan su voz contra los abusos de poder. Lucía y Miguel son presos de conciencia. Soy Carlos Fernando Chamorro y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa demandamos su liberación inmediata y que se respete nuestro derecho a ejercer el periodismo sin ser objeto de violencia, amenaza y persecución. La libertad de prensa debe ser respetada como la primera de todas las libertades. Bueno, este 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador como recordatorio de la lucha obrera por condiciones justas de empleo y remuneración. En Nicaragua, bajo un panorama de crisis, este día toma un significado muy distinto y eso se ha evidenciado en los comentarios, en los
las publicaciones que se hacen desde redes sociales y hemos querido hoy analizar un poco qué dice la gente en redes sociales usando el hashtag o la palabra Día del Trabajador. Vemos a Marjorie Guevara, ella es periodista y feminista y dice, vamos a leer el comentario de Marjorie, si Winston puede subir un poco, vamos a proceder. Dice, ¿habrá algo que celebrar en Nicaragua el Día del Trabajador, donde 8 de cada 10 personas viven del empleo informal? Es decir, el 80% de la población se la rebusca vendiendo servicios o productos sin contar con un salario fijo ni soñar con acceso a la seguridad social, donde la tasa de subempleo a nivel nacional es del 42.6%, donde los que trabajan tampoco la llevan de maravilla, cuando el salario mínimo promedio es de $190. Ni siquiera alcanza para comprar los productos de la canasta básica que ascienden hasta en más de 400. Donde el Estado te amenaza con despedirte si no participas en sus mitines políticos. Donde la empresa privada, aliada y no aliada del régimen, no te paga completas tus prestaciones. Entre otras de las circunstancias que atraviesan los trabajadores en Nicaragua, y le responden a Marjorie, donde los trabajadores formales pagan una seguridad social que posiblemente nunca recibirán. Vamos a ver otros comentarios en Twitter, principalmente, donde se ha usado esta palabra clave, y dice, ¿cómo se vive en Nicaragua el Día del Trabajador con más desempleados que trabajadores, con el salario más bajo de la región, con una canasta básica que cuesta el triple del salario mínimo, con el mayor índice regional de profesionales sin empleo, con una economía en declive? Bueno, otro de los comentarios que surgían son de personas cercanas al gobierno o afines al gobierno que mencionaban y felicitaban a los trabajadores por este día y decían ahí, como lo ven, trabajo digno para una vida digna. Y además publicaban fotos, medios del gobierno, se fueron a distintos lugares recreativos para retratar cómo los trabajadores están celebrando su día de acuerdo a ellos. Vamos a ver este que dice, en el Día del Trabajador la dictadura hace alarde de los trabajadores, pero la realidad es que en la región somos el salario mínimo más bajo. Desde la represión se contabilizan aproximadamente 151,000 empleos formales perdidos, según FUNIDES. Bueno, vamos a seguir revisando cuál es el pulso de las redes sociales con este tema que ha sido tan sensible en estos días, tomando en cuenta el número de personas que han quedado sin trabajo, que han tenido que cerrar sus pequeñas o medianas empresas debido a la crisis que azota el país, a la crisis a la que se enfrentan en medio de reformas fiscales, en medio de nuevos impuestos, en medio de nuevas fiscalizaciones, como de las que habíamos estado hablando hace unos días de parte de la Unidad de Análisis Financiero UAF. Bueno, vamos a seguir revisando en Twitter qué más dicen. Había otro comentario de parte de una usuaria que se llama Un Censontle, que dice que por pensar que la falta de democracia podía compensarse con un espejismo de desarrollo económico construido sobre el autoritarismo, es que hemos llegado a esta desigualdad y violencia. Cuéntenos ustedes qué piensan de este Día del Trabajador. Recuerden dejarnos sus comentarios para saber también qué pasa desde donde nos están viendo o leyendo ahora en vivo o luego en Facebook. Vamos a buscar otro comentario. Decía esta misma usuaria de la que les comentábamos antes. Bueno, ahí podemos ver Día del Trabajador, 1 de mayo, que vamos a celebrar o conmemorar. Si no manejo cifras exactas, pero el índice de desempleo es lamentable. Bueno, esto es lo que dicen las redes sociales sobre este tema. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos con una entrevista a Roy Moncada sobre la carretera que Daniel Ortega inauguró ayer desde su acto oficial. Ya volvemos.
30 de abril, en su acto oficial, Daniel Ortega inauguró una carretera de concreto hidráulico de 72.8 kilómetros que une el Pacífico y el Caribe de Nicaragua. La construcción, explicaron, duró 3 años y medio e involucró a más de 900 trabajadores permanentes. Sobre este tema vamos a conversar con Roy Moncada, periodista nicaragüense, experto en este tipo de temas. Hola Roy, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Ana Gilmara. Un gusto colaborar con ustedes. Contame, ¿cuál es la relevancia de este proyecto? ¿Desde hace cuánto tiempo sabes vos del inicio de esta construcción y cómo sucedió el proyecto en general? Ocurre de que siempre fue un sueño conectar vía terrestre el Pacífico con el Caribe, y hace más de 5 años el Ministerio de Transporte e Infraestructura consiguió 10 millones de dólares de parte de la cooperación japonesa, en este caso el JICA, y de estos 10 millones de dólares era para construir una trocha de 26 kilómetros de lo que ahora está en concreto hidráulico y colocar 4 puentes sobre esa vía. Con esos 10 millones de dólares, que fue como el primer paso, vino el Ministerio de Transporte e Infraestructura y tocó la puerta de varios organismos internacionales para decir de que quería construir una carretera de todo tiempo, porque en la estación seca bien podría ir en un vehículo de Bluefield hacia Nueva Guinea, que es por ahí la conexión, pero en estación lluviosa no se podía porque se daban los famosos pegaderos. Y en medio de esa carretera hay una comunidad que se llama San Francisco, y entonces la gente estaba aislada. San Francisco, que no hay ningún vehículo y que la gente solo entraba y salía en bestia. Entonces fue así que el Banco Mundial y el BID prestaron dinero y empezó la construcción de la carretera. El MTI realizó la licitación pública internacional y ganó una empresa de origen costarricense llamado MECO, la que empezó la construcción 3 años y medio. Estaba contemplado como a 3 años, pero no podemos decir que hubo un retraso porque es una zona donde llueve muchísimo. Entonces, en la estación seca o en el verano se aprovechaba y se trabajaba hasta las 8 o 9 de la noche, y porque en el invierno a veces solo se podía trabajar 2 o 3 horas, o había días que no se trabajaba si no paraban los aguaceros. En términos de transporte, de productos, de reducción de costos de los mismos productos que llegan al Caribe, ¿qué representa esta nueva carretera? ¿Y sabes cuánto costó la construcción de la misma? Podemos decir, todos sabemos de que una carretera es sinónimo de progreso, porque además de toda la producción que puede salir a través de la carretera, también es gente, enfermos que no se van a morir y pueden acceder a o ir a un hospital, gente que va al colegio también. Entonces, en el corto, mediano y largo plazo tiene un impacto en la sociedad. Cuando le preguntas a la gente en qué le va a beneficiar, la gente dice, sí, sacar mis productos, mis granos básicos o mis reses, pero también es ir al colegio o tener asistencia a un hospital o un centro de salud, las embarazadas. Entonces, en San Francisco, cuando yo estuve en plena construcción, me decía un señor, ¿cuánta gente murieron? Porque no tenían una carretera, porque llovía mucho y sacarlo en una bestia, en una mula, era imposible y la gente moría. Esta carretera, según lo que prestaron los organismos internacionales, de esos 72.8 kilómetros que estaba contemplado sin circunvalación, porque había que hacer una circunvalación entrando a Bluefield, costaba, rondaba cerca de los 75 millones de dólares entre el Banco Mundial y el BID. El primero que prestó fue el Banco Mundial, y la construcción empezó desde Bluefield hacia San Francisco, o San Pancho, le dicen, y luego fue de Naciones Unidas, que es una zona que está cerca de Nueva Guinea, hacia San Pancho, que era la zona más crítica porque había muchos cerros, entonces había que estar las laderas, estarlas bajando, hacer compactación. Y como decían ayer en esa inauguración, podemos decir un poco extraña desde un centro de convenciones, de que ahora se va a cortar muchísimo el tiempo de ida y de venida a los granos básicos, y va a haber una mejor conexión del Caribe con el Pacífico de Nicaragua. A la zona, vos pudiste constatar
precisamente esa ruptura entre el Caribe y el Pacífico, ese sentimiento de aislamiento. ¿Pudiste conversar con la gente y te hablaron de eso? Sí, sí, por supuesto. Ir a Bluefield, que es donde desemboca esta carretera y donde se quiere construir un puerto de aguas profundas, la gente pareciera que es otro país. La gente ve al Pacífico como que fuera otro país o muy lejano, porque la conexión siempre ha sido mala. Antes de esta carretera, la única conexión era en verano ir por esta trocha, que era bien complicada, ir con vehículo doble tracción, un vehículo particular, liviano, bajo, no, era imposible. Tenemos un problema técnico con la entrevista y la conexión de Roy. Vamos a ver si podemos recuperarlo en unos segundos. ¿Ya lo tenemos, Winston? Bueno, ya lo tenemos. A Roy Moncada de Nicaragua, hablándonos de la construcción, inauguración de esta nueva carretera. Roy, ¿me escuchas? Buenas. Hola, sí, escucho. Ok, ya estamos de regreso con Roy. Me decías entonces, Roy, de que la gente miraba el Pacífico como que fuera otro país muy lejano por esto de la conexión. Entonces, antes de que estuviera la carretera, si era verano, podía ir en una camioneta de doble tracción. Vehículo particular, liviano, pequeño, imposible, solo en sueño. Y lo otro era ir la carretera que baja hasta el Rama, y del Rama tenías que agarrar una panga que eran como 6 u 8 horas. En panga. Esa era la única manera de ir a Bluefield. Entonces, además de que va a mejorar, y por supuesto, es decir, los granos básicos que puedan venir al Pacífico o de Bluefield, que puedan llegar hasta allá, o que puedan de Nueva Guinea, también tiene que ver la conexión. En 2012, la cooperación japonesa realizó un estudio que se llamaba Plan Nacional de Transporte, y ellos decían de que la conexión tenía que mejorar en el Caribe y el centro del país, porque se había concentrado durante mucho tiempo la conexión solo en el Pacífico de Nicaragua, que es muy importante, porque estamos hablando de que Nicaragua tiene una red vial pavimentada apenas de 4.100 kilómetros de carretera, pero el Caribe estaba muy aislado. Entonces fue así de que se fue abriendo camino con esta carretera de Bluefield. Y aunque hay que decir de que sin los préstamos del BID y el Banco Mundial iba a ser imposible, para mí hay que aplaudir mucho a la cooperación japonesa, que no prestó el dinero, lo regaló, 10 millones de dólares por un camino en que nadie daba ni un peso, y que fue así que se construyó 26 kilómetros de trocha, luego 4 puentes. Y cuando se había hecho esto, fue que se buscó financiamiento con, en este caso, estos dos bancos internacionales para construir la carretera en concreto hidráulico. ¿Por qué en concreto hidráulico? Porque aunque el kilómetro en promedio cuesta $1,000,000, tiene una duración en promedio de 40, 50 años, y además de eso tiene un pedraplén que es sobre roca. Cuando llueva muchísimo, entonces se va a absorber el agua y no va a dañar la capa de rodamiento, y por tanto vamos a tener una carretera en todo tiempo. En términos de transparencia en cuanto a la ejecución, vos usualmente desde tu trabajo como reportero estás siempre pendiente del tema de la transparencia en los fondos, de la ejecución en tiempo, de quiénes están involucrados. ¿Qué diferencia este proyecto de los otros que vos has denunciado precisamente que no se han hecho de la forma correcta? La carretera de Bluefield, Naciones Unidas, se le conoce el tramo, hasta donde yo he escrito y he averiguado, ha sido muy transparente, porque es un proyecto insignia. Entonces, además hay fondos de bancos internacionales, y cuando hay dinero que prestan bancos internacionales, hay una serie de requisitos de que hacen de que sea transparente. Por ejemplo, el pliego de base, que es como el documento donde las empresas oferentes tienen que poner su propuesta, se realiza y se envía a los bancos, y los bancos son los que le dan el último check o el ok para que se lance la licitación. Y entonces debo decir que esta carretera fue la licitación fue limpia, y la ejecución también. Yo no he escuchado el BID y el Banco Mundial, que son muy incisivos en cuanto a los procesos de licitación, de que tuvieran alguna queja de la carretera. Entonces,
creo que fue bastante transparente, era un proyecto insignia, contrario a otros proyectos en que se entregan a empresas recurrentes en procesos de licitación o contrataciones directas, cuando debería ser una licitación pública que te dice de que va a haber mayor transparencia. Además de eso, vas a tener, además de la transparencia, vas a tener mejores opciones porque van a concursar diferentes empresas en el país. Una competencia más justa. ¿Qué otros proyectos recordamos que hayan funcionado de esta forma no tan honesta o justa? Siendo el Ministerio de Transporte e Infraestructura la unidad ejecutora o la gerente del proyecto, se le dice, podría mencionarte otros proyectos que se acaban de adjudicar hace poco, o hace cuando digo hace poco, no es estos meses, sino hace más de un año, y tenía que ver con la carretera que iba también hacia el norte del país, pero en Mulucucuciuna. Hubo una empresa de un nombre que supuestamente el proceso de licitación no fue el mejor. Esto a nivel nacional es el primero que se me viene a la mente, pero yo también cubro el tema municipal, el tema de la alcaldía de Managua, y te podía mencionar una lista amplia de proyectos que han sido de dudosa transparencia, porque ni siquiera fue una licitación que se hizo un poco amañada, sino que fue una adjudicación directa. Y la ley de contrataciones del Estado te dice de que tiene que haber una licitación pública porque te crea mayor transparencia. Y casualmente han sido adjudicaciones directas que se la da la alcaldía, en este caso a una empresa, y que repite muchos proyectos. Esto a nivel municipal, a nivel nacional, tendría que revisar, pero son al menos 2-3 adjudicaciones en 2018 y lo que va de 2019 que han sido sin transparencia y que los oferentes o las empresas que han participado no han querido denunciarlo públicamente porque dicen que si lo hacen no van a poder participar en otra licitación pública y a ellos les interesa, ¿no? Bueno, agradecemos a Roy por su tiempo desde Nicaragua. Él es, como les decía, experto en temas de municipalidad, en temas de transporte, y siempre está pendiente de este tipo de construcciones y de otros proyectos en Nicaragua y particularmente en Managua. Un abrazo hasta Nicaragua. Bueno, muchas gracias. Esto llegamos al final de las informaciones del día de hoy. Mientras tanto, en Venezuela siguen los enfrentamientos de parte de la gente que protesta y la Guardia Venezolana que los reprime. Bueno, Luis Galeano les hará una explicación más grande sobre este tema, porque ya estamos en punto con Café con Voz, que ya va a empezar. Nos vemos hasta mañana.